El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El Lado Humano del Periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Sandra Monroy, en sustitución de Tere García. Ella es la titular de Anunciación TV, que por diversos motivos no se encuentra el día de hoy con nosotros. Pero estoy yo, Sandra Monroy, y vamos a tener un programa bien, bien interesante. Tenemos como invitada a Claudia García Zambrano. Ella es responsable del área de comunicación y difusión de Alimento para Todos. Vamos a tratar este tema tan importante porque, bueno, sabemos que muchas personas viven con menos de un dólar al día y, bueno, esto repercute en la alimentación y, como siempre, los niños pues son los más afectados. Entonces, Claudia, muy buenas tardes, ¿cómo Sandra, estás? Sandra, feliz de estar aquí con ustedes, gracias por el espacio. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, platícanos, ¿qué es Alimento para Todos? Pues Alimento para Todos es el banco en la Ciudad de México, que lo que hacemos es recuperar todo aquel producto que por diferentes circunstancias antes se desperdiciaba y ahora se rescata. Y lo que hacemos es entregarlo organizadamente a instituciones y a comunidades en el Distrito Federal y en toda la zona conurbada. Esto lo hacemos por medio de nuestro modelo integral de atención alimentaria. Es decir, que lo que hacemos, Sandra, es entregar un paquete balanceado de alimentos que va a permitir tener identificada la población, supervisada y, sobre todo, cuidando su estado nutricio. ¿De dónde rescatan estos alimentos? Básicamente son de tres rubros. Lo que sería la central de abasto, que está aquí en el Distrito Federal. Somos de veras, ahora sí que bendecidos, porque no todas las personas tienen la bendición de tener la central de abasto, que aparte de todo nosotros recibimos una gran cantidad de verduras y frutas que ahora sí nos permiten que este modelo integral funcione de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque finalmente las frutas y las verduras dan un alto contenido de vitaminas, de minerales y ayudan mucho a prevenir el sobrepeso y la obesidad, que como tú sabes, ya son problemas de salud pública. Eso es en un lado. Por otro lado, también recibimos alimento de todo lo que serían las tiendas de autoservicio, los supermercados. ¿Qué nos van a donar? Aquel alimento que también por diferente logística o el mismo manejo del alimento se maltrata. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, la caja del cereal que se maltrató. La lata que está abollada, a lo mejor la bolsa de azúcar o de X producto que se maltrató, ¿no? O que se abrió y que tú como usuario, cuando vas al supermercado, no la compras. Ese alimento está en perfecto estado, tiene una vida larga de anaquel, no está caduco y está en perfectas condiciones, aptas para consumo humano. Por otro lado, ¿qué otro tenemos? Bueno, pues está lo que serían las empresas, la gran industria alimentaria, que en base a nuestro seguimiento y el procurar constantemente estar en comunicación con todas las empresas, ¿qué les decimos? Oye, súmate a este esfuerzo, participa con nosotros. Ya son 19 años, ¿no? 19 Entonces, años. Yo creo que el trabajo profesional que realizamos en Alimento para Todos IAP nos permite decir, súbete al barco, ¿no? Ven, participa con nosotros. Ayuda a que menos personas vivan en inseguridad alimentaria. 19 años se dice fácil. Uy, se dice facilísimo, pero ha costado mucho esfuerzo. Nuestra directora general y ha estado desde el primer día que se abrió la institución. Ella es Margarita Gómez Aguilera, a la cual, pues bueno, le debemos que realmente esta institución vaya con paso firme y seamos muy profesionales en lo que hacemos y desarrollamos todos los días. Claudia, ¿tienen cifras de la desnutrición en México? Fíjate que en promedio, primero te quisiera hablar un poco del desperdicio, ¿no? En promedio se dice que se desperdician cerca de 30,000 toneladas diarias. ¿No? Entonces, bueno, si a esto le sumas que existen más de 20 millones de personas en pobreza alimentaria, pues dices, hijo, qué contraste, ¿no? Tan grande, que por un lado lo desperdicias y que por otro lado existan personas que de veras, Sandra, no saben qué van a comer el día de hoy. Eso es una situación compleja.
muy triste, pero lo importante aquí, la parte bonita que hacemos en Alimento para Todos es justamente que a nuestros casi 35 mil beneficiados, ellos saben qué van a comer el día de hoy. Entonces esa es la parte más linda que nosotros podemos hacer y la verdad es sensibilizar constantemente, ¿no? Constantemente diciendo lo que hacemos, el trabajo que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo y la verdad es que pues somos una gran alternativa para todos. Todas las empresas. Las personas que son beneficiadas, ¿de dónde son? ¿De qué zona? ¿Cómo estudian o cómo saber a quiénes llevar ese alimento? Esa es una extraordinaria pregunta porque la verdad es que en nuestra institución nos hemos ocupado en justamente atender a la gente que más lo necesita. Los pobres de los pobres, porque bueno, estamos atendiendo a personas en pobreza y en pobreza extrema. Estamos en las 15 delegaciones actualmente en el Distrito Federal y en 16 municipios en toda la zona conurbada. También apoyamos a tres entidades que son Tlaxcala, Hidalgo y Guerrero. O sea que están en las zonas donde tienen que estar. La verdad es que sí, ¿por qué? Porque fíjate que se desarrolló desde el 2010, que eso es algo que nos sentimos muy orgullosos en nuestra institución. Este estudio socioeconómico que nosotros desde hace 19 años lo hacíamos para realmente saber si las personas que estábamos atendiendo ocupaban este apoyo alimentario, ahora se perfeccionó. Y entonces está muy padre esto, ¿por qué? Porque fuimos con los grandes expertos, gente que nos asesoró del Consejo Nacional de Evaluación, ustedes lo deben conocer mejor como el Coneval, y ellos asistieron al banco, los invitamos para que en base a nuestro estudio ellos nos dijeran por dónde ir. Las mediciones actuales en este país van cambiando. Hay personas en pobreza, pobreza extrema, con inseguridad alimentaria, pero también depende del número de carencias que estas familias tengan. Si tienen de una a tres carencias, están en pobreza. Si tienen carencias de tres o más, están en pobreza extrema. Entonces nosotros queremos justamente atender a ellos, a los que más nos van a necesitar y que de veras no sepan qué comer. Los de pobreza extrema. Y pobreza también. En estos 19 años, el número de personas que viven en esta desafortunada situación ha crecido. Ha crecido. Nosotros lo vemos constantemente, Sandra, porque desafortunadamente siguen llegando solicitudes. Siguen llegando personas que dicen, por favor, apóyenos. Lamentablemente también no podemos decir que sí a todos. ¿Por qué? Porque hay ciertos criterios que nuestra institución debe de cumplir y que también hay un compromiso de parte de la institución beneficiada o de la comunidad. Ellos tienen que organizarse, tienen que tener mínimo, si es en el caso de comunidad, 50 familias. Tienen que entregar un estudio socioeconómico, el cual nosotros hacemos todo este levantamiento. Tenemos nombre, apellido, teléfono, dirección, todo de las personas que estamos atendiendo. Entonces ustedes no atienden directamente. Exacto. Son una institución de segundo piso. Exactamente. ¿Con qué instituciones trabajan? Pues mira, trabajamos con instituciones que atienden problemática de cáncer, de sida, de problemas de alcoholismo, casas hogar, adultos mayores. Esa es la institución que finalmente ahí tienen a los niños, al adulto mayor, etcétera. Y a su vez también atendemos a comunidades organizadas, que en este caso la verdad es que la comunidad está muy marginada. Es en todo el estado, ahora sí que toda la periferia del Distrito Federal, la zona conurbada, existe mucha carencia alimentaria. Y a estas familias lo que se les pide es que haya un compromiso. Tenemos un programa increíble de corresponsabilidad, es un voluntariado, que ellos se comprometen a que van a asistir a nuestra institución y tienen que, durante el mes, nos van a apoyar con 5 personas dentro de la misma comunidad. Van a ir al Banco de Alimentos, ahí Alimento para Todos, a seleccionar el alimento que nos donan, con la intención de que, uno, que sepan qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, que sepan que sí existimos, que sí, somos un programa de alimento importante en este país. Por otro lado, que seleccionen alimento para otras organizaciones también beneficiadas del banco. A las instituciones les entregan despensas, ¿cómo se maneja? Pues entrega un paquete balanceado de alimento. Nuestro modelo integral de atención alimentaria nos marca, fíjate que desde el año 2000 es este modelo,
y participó la Secretaría de Desarrollo Social junto con la Universidad Iberoamericana. Y ahí lo que se hizo fue que nos crearon unas tablas nutricionales, de acuerdo al tipo de población, si son niños, si son adultos, si son enfermos, etcétera. Se les entrega un paquete balanceado de alimento que va a incluir productos perecederos, verduras y frutas, va a incluir, digamos, abarrotes o producto no perecedero y dos productos básicos, arroz, frijol o en su defecto arroz y lenteja, y cubre del 50 al 75% del requerimiento diario nutricional. ¿Estas despensas cuánto tiempo? No son despensas. No, bueno, está es lo que les entregan, este paquete que les entregan, ¿cuánto tiempo? Les cubre ¿para cuánto tiempo? Toda la semana, los 7 días de la semana cubre este paquete balanceado de alimento. Semanalmente lo van a entregar. Exactamente. Ese es el programa regular, semanal, semana a mes. ¿Y en las comunidades es igual? Igualito. Nada más que ahí se entrega un gran paquete de alimento, que lo que va a hacer el responsable de la comunidad es irse a su comunidad directamente y va apoyado de todas las familias, va a empezar a organizar los paquetes, que todos van a contener exactamente la misma cantidad de producto. Un kilo de arroz, un kilo de frijol, un kilo de fruta, de verdura, de acuerdo a la temporalidad también, eso es muy importante destacarlo, ¿no? En cuanto a los perecederos. Claro, vamos a un corte y ahorita que regresemos nos platicas uno como en casa, ¿qué podemos hacer para apoyarlos? Si les podemos dar productos, si les podemos dar frutas, verduras, que luego vemos el platanito, ya está morenito y pensamos que no sirve y sí sirve. Claro. Y nos platicas acerca de esto y de la cruzada contra el hambre. Con muchísimo gusto. Muy bien. Gracias, Sandra. Regresamos. Thank you.
regresamos. Soy Sandra Monroy. Bueno, tenemos de invitada a Claudia García Zambrano. Ella es responsable del área de comunicación y difusión de Alimento para Todos, IAP. Claudia. ¿Qué tal? Nuevamente. Claudia, ¿en casa qué podemos hacer para, bueno, en primera para no desperdiciar tanto alimento que luego se nos pasa la caducidad del jamón o que vemos ya la fruta ahí como ya pachurradita? ¿Qué podemos hacer? Pues de entrada tener una conciencia de comprar lo que realmente vamos a ocupar o necesitar. Luego compramos muchísimo alimento que al final terminamos, justo como dices, desperdiciándolo. Y sobre todo hay miles de maneras de poderlo conservar, ¿no? O sea, congelado, molido, ¿no? O sea, en tu refri tienes que tener un orden, lo primero que compraste será lo primero que tienes que consumir, ¿no? Por ejemplo, estos tips. Hay un tip ahí interesante que es en base a la caducidad. Los productos tienen una preferencia de consumo y tienen una caducidad. Uh-huh. Pero si tú los conservas en las condiciones adecuadas, es decir, por ejemplo, un yogurt, si tú mantienes esta cadena de frío, y no importa que ya haya marcado una caducidad, lo único que vas a ver cuando tú lo destapas es que va a tener el suero en la parte de arriba. Tú tomas una cucharita, lo mezclas y te lo puedes comer perfectamente. Hasta te puede durar 15 días. Uh-huh. No es lo normal o no es lo recomendable, pero no hay que desperdiciar. Si vas a comprar fruta y verdura y sabes que va a madurar muy pronto el plátano, ahora que es temporada de mango, el mango, pues caray, hacer un panqué. Hay muchas recomendaciones que se pueden hacer. Y lo más importante es crear esta conciencia del no desperdicio. ¿Por qué? Porque sí se desperdicia mucho alimento en casa, ¿no? Entonces, si nosotros entramos en esta cultura del no desperdicio, vamos a tener grandes beneficios. Vamos a ahorrar, nos va a rendir más el dinero. Y por otro lado, si vemos que algo se va a echar a perder, caray, compártelo con un vecino. Compártelo con alguien de tu propia comunidad para que todo mundo pueda aprovechar este alimento. Siempre hay alguien a quien donarle, ¿no, Sandra? O sea, creo que, claro que sí. Siempre hay alguien a quien le puedes hacer de beneficio. Si tienes bilancia en casa, bueno, pues al policía que está en tu casa, al de la esquina, no sé, a cualquier persona puedes apoyar. Que eso, bueno, es súper importante para todos. Exacto. Claudia, escuchamos mucho lo que es la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos. Sí. ¿Qué diferencia hay con ustedes, que son alimentos para todos? La Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos es quien recluta a los bancos de alimentos en diferentes partes del país. Y nosotros, Alimento para Todos, somos un banco de alimentos, pero finalmente no estamos dentro de la Asociación Mexicana de Bancos. ¿Eso qué quiere decir? Que somos independientes, que nosotros hacemos nuestro trabajo localmente. ¿Respetamos a la asociación? Claro que sí, ellos hacen su trabajo, que también es importante dentro de esta sociedad, pero nosotros lo hacemos en el Distrito Federal y en toda la zona conurbada. Entonces, bueno, son dos cuestiones totalmente diferentes, pero trabajan con el mismo fin. Con el mismo fin. Exacto. Que es, bueno, proporcionar alimento a las personas que más lo necesitan. Claudia, hace poco se presentó lo que es la Cruzada contra el Hambre. Es un plan federal que lo presentó nuestro presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinas de esta Cruzada Nacional contra el Hambre? ¿Ustedes participan? Mira, nosotros lo que opinamos de la Cruzada Nacional contra el Hambre es que está increíble que este tema ya sea visto por el gobierno federal y que hayan volteado a ver de verdad a estas personas que realmente lo necesitan. La estrategia que se va a seguir, que nuestro gobierno tiene, bueno, creo que apenas se encuentran ellos en la primera etapa. Nosotros tenemos acercamiento. ¿Por qué? Porque finalmente estamos dentro del Distrito Federal, y lo que queremos nosotros es siempre permanecer con lo que hemos hecho pues tantos años, Sandra. 19. Ahora sí que 19 años, ya casi 20, de estar en esta participación activa de dar alimento a personas con inseguridad alimentaria. Es muy interesante porque yo creo que conjuntamente se pueden crear grandes alianzas que van a permitir finalmente trabajar o hacer algo por estas personas que lo necesitan. Pero todavía ustedes no están. No estamos dentro de, fíjate que nosotros, lo que sí te puedo decir, hemos estado muy activamente participando con la Secretaría de Hacienda. Te platico un poco. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, la Secretaría de Hacienda tiene un portal dentro de Internet en el cual todas las empresas suben ahí, a este portal, sus
posibles donaciones. Y ahí cualquier institución interesada puede contactarse. Entonces lo que hicimos nosotros, que somos realmente expertos en el manejo de alimentos, es que Hacienda nos volteó a ver y nos dijo, oigan, ¿qué fallas le encuentran a la página? ¿Cómo les gustaría? Denos nuestras áreas de oportunidad, porque realmente ustedes son los expertos. Es decir, toman en cuenta las instituciones, sí, para que opinen y, bueno, se haga a su beneficio, ¿no? Exactamente. Que es lo que se busca. Exactamente. Entonces, este primer acercamiento que tuvimos ha sido muy enriquecedor. Están también empresas participando, donantes, empresas donantes, que las cuales ya nos conocen también nuestra trayectoria. Y la verdad es que ha sido una lluvia de ideas y un fortalecimiento muy interesante, y creo que ya por el hecho de voltearnos a ver a las organizaciones de la sociedad civil, suma. Ya es un gran paso. Es una palomita. Sí, ya es un gran paso, porque, bueno, la situación en el país no es la más adecuada, ¿verdad? Exactamente. Y se tiene, bueno, desafortunadamente esta situación donde los niños y bueno, las personas no tienen que comer el día de hoy, como dijiste en principio. ¿Quiénes son los más afectados, Claudia? Los más afectados o los más vulnerables, pues, son los niños, los adultos mayores. El adulto mayor realmente, pues, nadie voltea a verlos, ¿no? Y es muy triste, porque finalmente, como diría mi padre, payábamos todos, ¿no? Sí, seguro. O sea, seguro. Eso es por un lado. Por otro lado, también, la mujer embarazada, Sandra. Hacerle un seguimiento a la mujer embarazada, que muchas de ellas son niñas de 12, 13, 14 años, y hacer un seguimiento y decirle qué debes de comer, cuánta cantidad debes de comer, qué alimento debes de utilizar, cómo hacerlo, es muy interesante. Y también consideramos mucho a las personas que están enfermas, como te lo mencioné hace un rato, VIH, SIDA, VIH, SIDA, cáncer, drogadicción. Creo que a ellos también hay que apoyarlos. De hecho, nuestro Banco de Alimentos lo que hace es exentarlos de la cuota de recuperación simbólica que nosotros solicitamos. ¿Por qué? Porque consideramos que hay que apoyar. Y ellos ya bastante hacen en medicamentos, la atención particular, todo lo que conlleva atender a un enfermo. Entonces nosotros lo que hacemos es sumarnos a estas causas y decir, te vas a llevar este alimento, este paquete balanceado de alimento sin cuota de recuperación. ¿Cuánto cobran de la cuota de recuperación? Mira, la cuota de recuperación, todos los bancos de alimentos en el país podemos solicitar el 10% del valor real en el mercado. Esto es por ley. Lo que hacemos en Alimento para Todos realmente es estandarizar las cuotas. ¿Esto qué quiere decir? Por ponerte un ejemplo, todo el alimento nosotros lo entregamos por kilogramo, todo. Entra en kilogramos y sale en kilogramos. Entonces, la cuota de recuperación es simbólica e inferior, del 10%. Un ejemplo, un kilo de arroz o frijol, este tiene una cuota, por ejemplo, de 3 pesos el kilogramo, por decirte algo. Eso es un no perecedero. Frutas y verduras tienen una cuota de recuperación de 2 pesos por kilogramo. ¿Qué estamos fomentando? En que te vamos a entregar un alimento que te va a cubrir dentro del 50 y el 75% del requerimiento, pero que a su vez no somos una institución paternalista, Sandra. O sea, tenemos que enseñar a que la gente salga de esta situación de pobreza por sus propios medios. Y hacemos alianzas con grandes instituciones para poderlo conseguir y tratar de que nuestros beneficiarios en algún momento tenemos que decirles gracias por participar, tú ya puedes, y incorporemos a otros beneficiarios. ¿Cómo es este proceso? ¿Cuánto dura el proceso en que una persona ya puede salir de esta situación? Pues mira, un proceso como tal, en el caso, por ejemplo, de las instituciones, tenemos instituciones que le hemos colaborado con ellas desde que abrió la puerta del Banco de Alimentos. ¿Por qué? Porque los niños, el adulto mayor, la mujer embarazada, van cambiando. Ellos también van teniendo población nueva. En el caso de la comunidad, fíjate que ahorita se está trabajando justamente en este proceso. ¿Cuánto tiempo debe de estar una institución o comunidad? De entrada, lo que hacemos nosotros es acercarles a otras instituciones para que ellos salgan de su problemática. Te pongo dos ejemplos clarísimos. Una es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, que es el INEA, para que los beneficiarios concluyan su educación básica, primaria, secundaria. Por otro lado, tenemos el apoyo de Profeco,
¿En qué sentido? En que ellos nos apoyan con todo lo que sería el buen consumidor, la parte de la tecnología doméstica. ¿Qué va a hacer esto? Se hacen talleres, nosotros Alimento para Todos les da el insumo, y las familias o las señoras responsables de una familia aprenden a hacer cloro, gel para el cabello, detergentes, diferentes tipos de artículos. Uno, van a economizar en su casa, y otra es que ellos pueden vender y comercializar estos productos que finalmente van a ser el empoderamiento de la mujer también, ¿no? Claro. Es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que las mujeres, que son normalmente las que permanecen al cuidado de los niños pendientes del hogar, también tengan sus propios recursos. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, es como Alimento para Todos, trata de que esta problemática de pobreza se reduzca un poco más. ¿Y las comunidades han aceptado? Ay, están me felices. Me imagino que, bueno, al principio es ir a platicar, sí, cambiar usos y costumbres y todo eso, ¿no? Cuesta mucho trabajo, pero no sabes, ya que están ahí, los talleres duran un año, Sandra. Entonces, realmente ellos aprenden muchas tecnologías y muchos beneficios para compartir con su familia, con su comunidad. Y esto lo que ha venido a hacer es un impacto en su ahorro, por un lado, y por otro lado también lo que viene a beneficiar es que se sientan útiles, que sientan que están haciendo algo por salir, claro, de esta problemática. Claro, claro, que es muy importante. Súper importante. Y al ustedes mencionar esta cuota de recuperación, ¿no se espantan o...? Digo, es muy fácil nada más estirar la mano, ¿no? Pero... En un principio nos costó mucho trabajo. Déjame decirte que los primeros seis meses, de inicio de Alimento para Todos, no se cubría cuota de recuperación. La verdad, la gente no lo valora, no la dignifica. Tú cuando pierdes, por ejemplo, si alguien te regaló un anillo, algo, y se te perdió, sí lo sientes, dices, ching, cómo se me perdió. Sí. Pero realmente no le das ese aprecio a que a ti te hubiera costado. Sí. Y es muy importante dar para recibir algo también, ¿no? Los dignifica, les crea conciencia, generamos que la gente diga, oye, tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo para también ganarnos el alimento diario. Claro. Entonces, estamos en esta cultura, educando, educando, porque dentro de nuestros grandes retos en Alimento para Todos y IAP es justamente eso, la educación nutricional, cómo consumir los alimentos, cómo prepararlos, cómo capacitar a la gente en temas de nutrición, que es tan importante, y que a su vez, ¿sabes qué va a ser de beneficio? En que ya no existan tantas personas con sobrepeso, con obesidad, son problemas graves de salud pública. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido, estamos aportando un granito de arena, Sandra, y yo creo que poco a poco la gente va a empezar a tomar más conciencia cada día. Bueno, granito de arena, ya 19, sí, casi 20 años, ya hicieron la playa. Oye, muchas gracias. Claudia, ahorita vamos a ir a un corte. Sí, claro. Regresando, nos puedes platicar, tienen asesoría de un nutriólogo. Por supuesto. Me imagino, no es lo mismo niños, adolescentes, adultos. Así es. Y bueno, ¿cómo es todo este proceso para ellos? Con mucho gusto, ¿sí?, te compartimos eso. Ok, vamos, volvemos. Thank you.
Continuamos aquí, yo soy Sandra Monroy, estamos con Claudia García Zambrano, ella es responsable del área de comunicación y difusión de Alimento para Todos, y bueno, estamos platicando de toda esta problemática que desafortunadamente se presenta en personas que no tienen ni qué comer el día de hoy, pero afortunadamente contamos con este tipo de instituciones que, bueno, hacen una gran labor para que llegue el alimento a todas estas personas. Claudia, los nutriólogos, ¿qué papel tan importante juegan con ustedes? Un papel importantísimo. Fíjate que al inicio de nuestra institución nos dedicábamos casi al 100% en recuperar el alimento, que eso realmente es el objetivo primordial de nuestro banco de alimentos. Pero también en este sentido de que somos el único banco de alimentos evaluado con este modelo integral de atención alimentaria, pues justamente necesitamos nutriólogos. Necesitamos los profesionales que nos digan qué tipo de alimento se va a entregar de acuerdo a la temporalidad, de acuerdo a la existencia que tengamos en nuestro almacén, para los niños, para el adulto mayor, para el enfermo, para la mujer embarazada. Y es un papel brutal, o sea, es sumamente importante porque ellos son los que marcan la pauta de qué tiene que contener el paquete de balanceado de alimentos. Ellos son los que deciden qué alimento dentro de lo que tengamos en existencia se va a ir a X o Y institución. Entonces, somos muy profesionales, Sandra. Mucho orgullo decirte lo que sí, la verdad, nos sentimos muy contentos que durante estos 19 años estemos en un... qué decir, o sea, realmente nuestro banco, la gente lo voltea a ver, saben que estamos en la Ciudad de México, estos espacios nos permiten aún más difundir la labor que hacemos, siempre agradecemos muchísimo estos espacios porque al final de la historia la gente se lleva puras cosas buenas, ¿no? Y entonces, retomando lo de los nutriólogos, sí está una nutrióloga permanentemente revisando los paquetes, a quién se le entregan, cómo se le entregan y qué cantidad, qué porción debe de consumir el beneficiario. Entonces, esto nos hace también diferentes. ¿Por qué? Porque no nada más entregamos el paquete y ahí aprovéchalo como puedas y come lo que sea, sino más bien estamos entregando un paquete balanceado de alimento en base a la población atendida. Y eso ya es un plus, y eso es muy valioso. Sí, porque no todos pueden comer de todo, ¿no? Es muy diferente un niño a un enfermo de VIH, por ejemplo, ¿no? Claudia, yo recuerdo y he cubierto los eventos que hacen anualmente para recolectar comida en el mes de octubre. En el mes de octubre tenemos también un evento importante que justamente es, Sandra, el 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación. Esto fue promulgado por la ONU. Entonces, nuestro Banco de Alimentos también desarrolla una colecta de productos básicos. ¿Esto qué quiere decir? Sumamos a escuelas, sumamos a las empresas que ya nos donan y decimos, oye, ya nos donas permanentemente, haz un donativo especial por el mes de la alimentación. Y esto obviamente llega a nuestras instalaciones, se clasifica todo el alimento. Por lo general, Sandra, solicitamos arroz y frijol. ¿Por qué? Porque este producto básico es muy difícil que nos los donen. Tiene una larga vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos llega de las tiendas de autoservicio, lo cual no cubriría poderles entregar a las casi 35 mil personas que atendemos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un fondo particular para poder comprar el arroz y el frijol. Ese es el único producto de nuestro paquete de alimentos que nosotros tenemos que comprar. ¿Por qué? Porque no nos es suficiente y no alcanzaría para todas las instituciones y comunidades asistidas. Y la colecta que se hace en el mes de la alimentación, pues bueno, viene a fin con lo que hacemos los bancos de alimentos. ¿Para qué es esto? Para crear conciencia. Vamos a la escuela y le decimos a las escuelas públicas o privadas, en algunos casos también han participado estas escuelas públicas, en donde les decimos que existimos y que si quieren sumarse. Ellos pueden llevar una lata de atún, por ejemplo, ¿no? Pues ya estando los niños en la escuela, pues es más fácil que la mamá le pueda poner una latita de atún, ¿no? En su mochila. Y crear conciencia en estos jóvenes, en estos niños que van a ser los grandes empresarios del mañana, ¿no?
O sea, finalmente, al rato ellos van a estar en todo el ramo alimenticio y qué mejor que sea con esta conciencia social que es tan importante para este país. Me viene a la mente que luego hay promociones en este gran parque de juegos, ¿no? Que también Sí, en nuestra campaña. Trae un kilo de arroz y 20% de descuento en el boleto, ¿no? Entonces también forma parte importante. Fíjate que esta colecta, esta campaña que se hace, se llama Alimenta tu Diversión. Y efectivamente es con un gran parque en la Ciudad de México. Y lo que hace es que ellos le solicitan un kilo de arroz o frijol y su segunda admisión es gratis. Entonces es muy valioso porque es una campaña muy exitosa, ¿sabes? O sea, la gente la acepta muy bien, les gusta llevar el arroz y el frijol. Hay conciencia en este país, eso es muy, muy importante también, de decir, oye, me voy a ahorrar un dinerito. ¿Dinero? Que me puede... Dinerote. Sí, 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 no lo quería yo decir. Me voy a ahorrar un dinero. Y aparte de todo, voy a poder convivir y darles un espacio lindo a mis hijos para que puedan disfrutar de ese gran parque de diversión. Está padre, ¿no? Ah, sí. Y además, ¿cuánto cuesta un kilo de arroz o un kilo de frijol? No te creas, Rey, ya está un poco más caro. Lamentablemente, se ha incrementado mucho el kilo de arroz o frijol. En promedio, el arroz anda entre 16 y 20 pesos, en promedio. Pero el frijol está entre 24, 28 y a veces hasta 29 pesos. Se ha incrementado, pero 20 pesos. No, lo puedes dar con mucho júbilo y con mucho gusto, claro, ¿no? Claro, y es para una gran causa, exacto, que es nuestro banco de alimentos. Y entonces, pues creo que todo esto es ir sumando, es ir enterando a la sociedad de lo que hacemos, y la verdad es que contamos con grandes donantes, a los cuales aprovecho este espacio para agradecerles. Contamos con grandes personas que dicen, ok, no te puedo donar en especie, puedo hacerte un donativo en efectivo con mucho gusto, que lo cual recibimos, y lo que hacemos es comprar arroz o frijol, casi la gran mayoría. Y por otro lado, que en nuestro banco de alimentos, justamente para no incrementar las fuentes de ingreso, diversificamos las fuentes de ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque solicitamos una cuota de recuperación, Alimento para Todos de verdad participa en las campañas de segundo piso de las organizaciones, por ejemplo, con el Nacional Monte de Piedad, por ejemplo, con Fundación Montepío Luz Aviñón. Nosotros lo que hacemos es participar en estas convocatorias y solicitar normalmente infraestructura, capacitación a nuestros beneficiarios. ¿Por qué? Porque la capacitación es muy cara, Sandra. Sí, sí, y sí, nosotros sí queremos tener este acercamiento cara a cara con nuestros beneficiarios. Y el empoderamiento del que me platicabas, ¿no? Y la educación es importantísima. Entonces, creo que de una manera integral sumamos muchas cosas que son justamente en beneficio de estas personas que atendemos. Muy bien, Claudia. Uno en su casa, bueno, ya nos proporcionaste algunos tips para ahorrar, para no desperdiciar tanto, pero para ayudar directamente a la institución, Alimento para Todos, ¿qué podemos hacer? Creo que lo que más les hace falta es arroz y frijol. Totalmente. Mira, Sandra, pueden entrar a nuestra página de internet, que no sé si me permitas darte, claro, una vez los datos de contacto. Es www.alimentoparatodos.org.mx. Tú puedes entrar ahí. Y ahí vas a tener nuestros datos de dirección, teléfono, en donde estamos. Lean la página de internet, de verdad ahí van a encontrar gran información, van a encontrar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para quién. Eso es una manera de podernos contactar. Ahí viene un correo electrónico, entonces si la gente está interesada en poder participar y hacer un donativo, nos puede escribir. Por otro lado, pueden ir directamente a visitarnos. Las bodegas enormes, yo las conozco. Muchas gracias. Y bueno, ahí de todo para todos. Sí. Entonces, sí, Alimento para Todos, justamente. Entonces, pueden ir a visitarnos para que puedan, pues, realmente verificar que sí existimos, que somos un programa de alimento importante en este país y sobre todo en la gran Ciudad de México, que tan falta hace. ¿Por qué? Porque pareciera que no va a haber pobreza alimentaria dentro de la gran ciudad, y te topas con cada cosa que dices, no lo puedo creer, y es verídico. Y por otro lado, bueno, nos contacten también por nuestras redes sociales, que es en Facebook, estamos como Alimento para Todos IAP, y en el Twitter estamos como @alimentopara.
Bueno, pues ahí estamos en la calle de Tamemes, número 23, en la colonia Paseos de Churubusco. Estamos a un costado de la central de Abasto, entre Tezontle y el Eje 5. Entonces, cualquier persona interesada, vayan, vean a quienes les entregamos el alimento y el trabajo que venimos desarrollando después de tanto tiempo. No hay pierde, están súper bien ubicados y bueno, más con la causa que es la que están haciendo. Claudia, a lo largo de 19, casi 20 años, ¿a cuántas personas han beneficiado? ¿Hay un conteo? Ahorita me dices que son 35 mil. En promedio tendemos, fíjate que hace algunos años hemos llegado a atender hasta 40, 45 mil personas. Creo que ha sido lo máximo que hemos atendido. ¿Por qué ahorita atendemos a menor población? Porque lo que hacemos es que vamos a entregar y tener una atención particular con nuestras instituciones. Vamos a entregar el paquete balanceado de alimento y desafortunadamente, Sandra, no es para más. Realmente la problemática de que hay en el país también en cuanto a que han incrementado los precios de algunos alimentos, esto nos permite y nos impide que muchos de nuestros donadores también racionen la cantidad de donativos que nos van a entregar. Entonces nosotros no podemos incrementar mayor población si no tenemos mayor alimento. Así es. ¿No? La verdad, y sobre todo, tener supervisadas a nuestras instituciones y comunidades. ¿A qué le llamamos supervisión? El tener todos sus datos, saber cómo, quiénes son, en dónde están. Si ya una comunidad quiere incrementar a más familias, tiene que ir el trabajador social a verificar que realmente existan esas 10, 15, 20 familias que quieran incrementar. De verdad, somos un programa alimentario muy confiable, muy transparente y la verdad los años creo que lo dicen todo, ¿no? Claro, por supuesto. Casi 20 años. ¿Cuándo es el aniversario? El aniversario es en septiembre. En el mes de septiembre. En el mes de septiembre. Van a tener muchas actividades, supongo. Pues mira, la verdad es que hacemos algo sobre todo muy interno con el personal. Nos damos estos espacios para poder compartir, convivir de una manera diferente. Y por otro lado también, bueno, siempre buscamos los apoyos para que la gente sepa, ya cumplimos un año sí, más, por supuesto, ¿no? A los 20 años seguro vamos a hacer una gran fiesta. Seguro, lo ameritan. Lo ameritamos. Lo ameritan. Muy bien. Gracias. Claudia, repítenos por favor página de internet y número telefónico para que los interesados ayudar a esta causa, apóyenlos por favor, grandes empresas, todo el mundo que nos ve, que los apoyen. Con muchísimo gusto. Nuestro teléfono es 43-36-09-10 o 43-36-09-15 y nuestra página es www.alimentoparatodos.org.mx. Muy bien, Claudia. Entonces, pues haz una invitación para que se animen a apoyar a la institución. Pues que la gente participe, que sepa que puede contar con nosotros, que se sumen a este gran proyecto de alimentos y que seguro se van a llevar grandes satisfacciones. Seguro. ¿Y tu máxima satisfacción? Colaborar en Alimento para Todos. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Gracias. García Zambrano, responsable del área de comunicación y difusión de Alimento para Todos. Soy Sandra Monroy. Me despido de ustedes y nos vemos pronto. Gracias. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @todoMéxicoSomos.